Hola, hola, ¿cómo le va? Estamos aquí de regreso en el Templo del Rock. Aquí estará jugando el local, aquí estará jugando Obras Sanitarias, enfrentando a un Vélez con camiseta, diríamos con colores originales, claro, de Vélez, ¿no? Con los colores que tiene que tener Vélez, esos colores con la camiseta, los colores de Italia, que son lo que los caracteriza, más allá de la B corta, que con la historia también empezó a marcar esa tendencia. Y la historia dice que Obras está 8-2 ante Vélez, pero la realidad muestra de que este Vélez que se armó para este torneo clausura es bien diferente a lo que pasó en el resto, ¿no? Sí, desde ya, ¿no? Recordemos que Vélez en la temporada, digamos, en la apertura directamente se quedó fuera del Final Four y sin embargo en este clausura quedó segundo, digamos, primero quedó Quimsa, segundo quedó Vélez, tercero quedó Obras y finalmente entró jugando al mejor de tres Berazategui con Roca Bora, que entró Berazategui. Así que realmente es un cambio más que importante el que ha hecho el equipo de Vélez. Obras, si bien se ha reforzado, quedó en la misma posición que quedó en la apertura, quedó en tercera posición. Así es, quizá los refuerzos de Obras pasan por Fekiere y por Diana Cabrera, como manera fundamental, ¿no? Como piezas fundamentales también para ese quinteto titular que ya lo tenía con Agustina Burani, con Flor Martínez y con Belén Echeverría, que eran las que venían de la temporada anterior. Exactamente, ¿no? Recordemos que también Siciliani es otro de los refuerzos que tiene Obras. Amaiken Siciliano es el otro refuerzo. Así es, la ex Vélez, precisamente. La ex Vélez, exactamente, ahí estamos. Más allá de que en la temporada de verano nuestro estuvo en la universidad en Canadá, donde fue seleccionada la mejor base del básquetbol universitario de Canadá, y hoy estará vistiendo la camiseta de Obras. Por el lado de Vélez, para destacar específicamente las jugadoras que trajo de refuerzo, hablamos de Ornella Santana, de Isabel Latorre Alcántara, la base española, que comparte también mismo equipo con Ornella Santana en España, la inclusión de Julieta Lé y la letona, Linda Rubene, una tiradora importante. Esa Rubene es una jugadora muy interesante, realmente. Siempre que tiene la posibilidad de ver el equipo, es una jugadora que siempre suma y que siempre produce. Así es. Después completa Sofía Castillo, que también volvió a Vélez. Alejandra Alonso, la colombiana. Y Zulema García León, además de Ornella Baccini, que de a poquito fue teniendo minutos, ¿no? Recordemos que el local no va a ser Obras, sino que va a ser Vélez, porque está mejor clasificado. De hecho, el quinteto de Vélez será Castillo, Santana, Alonso, Rubene y Alcántara. Y por el lado de Obras saldrá con Burani, Siciliano, Cabrera, Martínez y Fekiere. Se enfrentaron en la temporada regular el 11 de junio. Fue victoria de Obras 75-60, jugando en condición de local. Y precisamente fue el cierre de la temporada regular, el duelo entre los dos, donde en Liniers ganó Vélez 68-61. Y ese partido le dio el segundo lugar, exactamente, ¿no? En ese último juego se jugaban, de todas maneras, ¿no? Quien quedaba segundo o tercero tampoco tenía demasiada importancia porque se iban a confrontar de todas maneras, ¿no? Lo que sí marcó una diferencia fue que Rocamora no le alcanzó la cantidad de puntos en el partido contra Obras y eso ya determinó que fuera a jugar el playoff. Exacto. Porque en el caso de que si Rocamora ganaba por más de tres, tenía la posibilidad de que si Obras perdía, Rocamora se metía también en el tercer puesto, claro, no le mandaba a Obras a jugar al playoff. A jugar al playoff con Berazategui. Contra Berazategui. Qué playoff, ¿eh? Hubiese sido. Bueno, ahí están ya las jugadoras saludando a los árbitros. La vemos ahí a Burani saludando a cada uno de los árbitros. Ahí el equipo de Vélez hizo como una mini reunión entre las cinco jugadoras, seguramente para alentarse entre ellas. Y casi más se me cae todo. Sáqueme de una duda. Sí. Flor Martínez jugó la apertura para Obras. Claro. Y Burani también. Claro. Pero no el año pasado. No. Este ahí año. Está. No, estaba mirando porque el quinteto de Obras es bien de refuerzos, ¿no? Fekiere, Cabrera, Siciliano y después Burani y Flor Martínez. Exacto. ¿No? No naturales de la casa. Claro, ni hablar. Digo, Belén Echeverría tiene mucho más recorrido en Obras, ¿no? Bueno, por el lado de Vélez también, porque está Santana. Está Isabel Latorre. Está Sofía Castillo, que volvió a su casa también.
y Linda Rubene. Y juega Obras en el ataque. Burani, Fekire, Cabrera. A Mike conectando con Flor Martínez. No puede conectar con Cabrera, sí lo hace con Amaiken. Ahí está Siciliano. Salto defensivo de Santana. Buena asistencia para Diana Cabrera. Los dos primeros puntos para Obras. Vía Siciliano, conversión de Cabrera. Excelente pase-gol para que Cabrera se encuentre sola bajo el aro y cometa los primeros dos puntos de esta semifinal, esta segunda semifinal que estamos viviendo. ¿Cómo le sirvió a Cabrera su incursión en el básquetbol español? Cambió muchísimo, ¿eh? Los dos puntos de Santana, otra que también le sirvió la incursión en el básquetbol español, hablando del tema. Estamos hablando, ¿no?, tanto de Cabrera como de Santana, jugadoras de selección. Así es. Burani, Cabrera, se pone de frente al cesto, pero busca receptora porque no es su lugar en el mundo. Amaiken, para un lado y para el otro. Otra buena conexión. Dos asistencias de Amaiken. Cuatro puntos de Cabrera para que Obra se vaya arriba 4-2. Todo el ataque de momento, Siciliano... Sociedad, diría yo, Siciliano Cabrera. Castillo. Sofía, que cumplió años hace un par de días. Sí. Alejandra Alonso. Castillo. La pasó del otro lado. El rebote de Burani se la deja Cabrera. Cabrera con Flor Martínez. La ex Unión Florida con el bailecito. La descarga para Fekire. Juego interno para Burani. Le tira el manotazo. Falta personal de la colombiana Alejandra Alonso. Exacto, es la primera falta para ella y es la primera de equipo. Salida desde el fondo de Flor Martínez. Recibe Jessica. Ahí la tiene Fekire, la canadiense, que busca y espera a Burani para que se postee en el uno contra uno. Lindo duelo con Linda Rubénes. Se inclina hacia atrás. Marca registrada de Burani. La ex Lanús, ex Unión Florida, que suma dos puntos más y Obras se va arriba 6-2. Va a ser una jugadora fundamental en el transcurso de todo el partido para Obras. Otra que le sienta bien esta cancha. Recuerdo el AmeriCup 2017. Santana. Alonso para tres. Alejandra que se queda larga. El rebote de Santana. Descarga con Isabel La Torre Alcántara. Ahí va la española con el bailecito. Le cierran el camino. Descarga con Rubén. Pasito para atrás. Queda corta con el lanzamiento. Y la salida de Flor Martínez. A pura guapesa de Flor. El pase no es bueno. Se apresuró en la definición del pase. La pérdida para ahora repondrá Vélez. Juega Santana, Linda Rubene, Sofía Castillo, a la esquina, con el tirito de Santana, no puede sumar Ornella, rebote para Burani. Juego interno, la pelea Cabrera, casi se la roba desde atrás, una especialista, Ornella Santana, al piso Cabrera, salto entre dos. Posesión alterna que favorece a Vélez, termina capitalizando una buena defensa. Exactamente, ¿no? Bueno, como decís vos, el salto le terminó saliendo a favor de Vélez Arfield. Que todavía, ¿no? Está como entrando en calor, parece Vélez, ¿no? Como que está todavía entrando en la sintonía que nos estuvo acostumbrando en este torneo que clausura. E Isabel La Torre Alcántara tiene mucho que ver, ¿no? En esa sintonía de Vélez que la hace jugar. Buena temporada también para la española. Pero todavía no empezó Vélez, pareciera jugar. Cabrera, el giro para un lado y para el otro. Más allá de la no conversión, eso es lo que generó Diana, ¿no? La posibilidad de jugar en uno contra uno, rebote en ataque de Fekire. Los dos puntos de la canadiense, 8-2 Obras. Fekire lo que tiene, ¿no? Es que en ese aspecto, en lo que respecta a rebotes en ofensiva, es muy productiva. Santana. Pasa Alonso, no hay conexión con Castillo, que se enoja... Porque ella interpreta que hizo mal el movimiento. Exacto. Raro ver a Obras del lado derecho, ¿no? Del... Y hablar, sí, totalmente. Burani. Martínez. Flor que busca receptora. Aparece Burani. Pasito para atrás. Lanzamiento de tres puntos largo. El rebote para Sofía Castillo. La ex Obras y ex Berazategui jugando... Con Santana. Puerta trasera con Isabel La Torre Alcántara. Casi se cae de la cancha Alejandra Alonso. La Torre Alcántara. Isabel conectando con Santana. Santana que no se anima al triple. Busca su bandeja de mano hábil. Claro. Si le dejan ese callejón a Ornella Santana para su mano hábil,
puede producir. 4 puntos de Vélez, todos toditos de Santana. Amaiken, siciliano con Burani. Falta personal de Linda Rubene. Exacto, es la primera falta para ella y es la segunda de equipo. Recordemos que Vélez es el local. No, Vélez. No, está bien, 8-4 gana Obras. Perfecto. Se me sorprendió porque estaba arriba Obras, ¿no? No. No, sorprende, pensaba sorprende que, y claro, causa la rareza, ¿no? El juego interno ahora de Cabrera, medio ganchito, queda corta, el rebote para Santana, la salida con Isabel Latorre. Yo estuve charlando con Isabel Latorre Alcántara y me olvidé de preguntarle cuál es el apellido que usa habitualmente. Ay, Dios. Santana para 3, queda corta, el rebote y la salida es para Flor Martínez. Burani, Fekire, lanzamiento de 3 puntos, queda largo, Isabel y la corrida, Alcántara con el movimiento, Eurostep a la gallega, Isabel Latorre, Alcántara los 2 puntos, se pone a 2 Vélez. Increíble penetración, perdón. ¿Sabe con quién coincidió en el club Latorre, Alcántara? Con un tal Facundo Campazzo. Ah, bueno. Ella jugaba en el Lucán Murcia cuando Campazzo estaba en el Lucán Murcia. Ah, perfecto. Le preguntaba precisamente eso, si iba a ver los partidos. Y me dice, ¿cómo no voy a poder ir a ver los partidos de Facundo Campazzo? Era aprender todo el tiempo, decía. Claro. Y tuvo una gran temporada Campazzo en Murcia. Ahí está Maiken. Siciliano y la pelota. Pide la cortina, parece Cabrera. Sigue la ex Vélez. Burani para 3. Largo el lanzamiento. Se le fue perdiendo el triple a Burani, ¿no? Con el correr de los meses, años. Puede ser. Igual hubo partidos que Obras ha tenido sus 2-3 triples, ¿eh? Usted que la vio más seguido. Claro, por eso le pregunto. Eso, sí. No, porque hoy traíamos a colación lo del AmeriCup 2017, donde cada vez que la recibía de 3 puntos era medio triple. Latorre Alcántara. La pelota que pasa por Rubene. Ahora con Sofía Castillo. Otra vez. Bueno, en este caso Sofía se enoja, pero me parece que el error es de Rubén, ¿no? Porque le dijo, abrite a 45. Claro, quizás la jugada era justamente que se tenga que abrir en 45. Pero bueno, puede pasar esto. Puede fallar, decía. Puede fallar. Uno que no está más entre nosotros. Totalmente. Salida para Amaiken Siciliano. Cruza la mitad de la cancha, le gana en velocidad a Sofía Castillo, que se recupera y se pone cara a cara. Burani, buena puerta trasera, caminó Fekir. Sí, caminó. En el choque, en la defensa de la jugadora de Vélez, camina la canadiense. Salida del fondo. Castillo y Santana. Ornella con Isabel Latorre. Ahora la pelota que pasa otra vez por Ornella Santana. Ahora sí se conecta con Sofía Castillo. Ahí está, la esperaba, pero buena bandeja de Castillo. Ahí lo esperó bien Rubén. Se abrió 45, pero encontró el callejón otra vez de mano izquierda y es el segundo doble que le hacen a Obras por el lado izquierdo. Exactamente. ¿No? Aparte, buen doble de Castillo que lo hizo como que cambió el ritmo y ahí terminó definiendo de mano izquierda. Flor Martínez para 3. Triple para Flor. Triple para la ex Unión Florida. Otra vez saca diferencia de 3 el conjunto de Obras. Castillo. Santana. Muy afuera Ornella jugando, ¿no? Isabel Latorre Alcántara. Amaga el lanzamiento. No conecta por puerta trasera. Buena recuperación de Fekiere. Siciliano para 3. Afuera el triple. Rebote para Santana. Salida con Latorre. Ahí está la española. Cambiando de lado. Excelente el pase para Castillo, que prueba para 3. Largo el triple. Rebote para Flor Martínez y salida para Obra. Bueno, no hay que por ahí, como diríamos, ¿no? Pinchar un poco la pelota y empezar a jugar un básquet, digo, los partes de los dos equipos, ¿no? Un poco más trabajado. A diferencia del otro partido, hay bajos porcentajes de lanzamientos sin defensas intensas. Exacto. En el partido anterior hubo buenas defensas, por eso era bajo el goleo. Uh-huh. Otra vez Burani para 3. Abusando del lanzamiento de 3 puntos, ahora Obras. 1-5. Latorre Alcántara Castillo. Se presentan Bacini y Julieta Lee para ingresar en Vélez. Castillo.
Alejandra Alonso, Linda Rubénez. El lanzamiento largo, el rebote y la salida con calma de Maiken Siciliano. Siciliano, Fekir, robo en primera línea de Alejandra Alonso. La corrida, la bandeja de mano zurda de la colombiana. Los dos puntos para Vélez, que se vuelve a poner a uno. Exactamente, ¿no? Van a horas por la mínima. Cuando parecía que horas había comenzado mucho más, mucho no, pero había comenzado más concentrado. Vélez le faltó unos minutos más para entrar en el juego directamente. Buen movimiento de Maiken para un lado y para el otro. Conecta con Flor Martínez, que viene de meter un triple y ahora se queda larga. El rebote viene en ataque de Burani. Los dos puntos de Agostina, que siempre uno la ve como con parsimonia, pero siempre capitaliza. Totalmente, 4 puntos para ella. Fekire, Santana, otra vez el callejón de la mano izquierda. Parece que ese callejón está habilitado. Y aparte también, ¿no? O sea, ante también una defensa de Cabrera, que Cabrera es una jugadora pesada, una jugadora fuerte, una jugadora que hay que llevársela por delante. No digo que Santana tampoco sea fuerte, pero... Ahora te digo una diferencia de lo que vi con las que volvieron de afuera. La Torre Alcántara. Alejandra Alonso. Castillo. Sofía en el uno contra uno ante Maiken Siciliano. Se postea Ornella Santana. Juega Ornella. Va para un lado y para el otro. Busca su mano... Hábil, no puede convertir. La salida ahora para Flor Martínez. Uno de los detalles que veo de las jugadoras que vienen de afuera es que antes del lanzamiento primero ponen el cuerpo. ¿Recordás, claro, Pepo González? Bueno, sí, ahora total. Lo están haciendo todas las chicas que vienen de afuera. Primero el cuerpo y después la definición. Algo que las argentinas no hacen, ¿no? A copiarla. Ornella Santana, la Torre Alcántara tirando magia en la mitad de la cancha. No look pass para Linda Rubénez. Falta personal de Burani. Esta sí empieza a tirar más que a Isabel Latorre. Terrible, ¿no? Terrible cambio de dirección. Primera falta para Burani, primera de equipo. No hubo prácticamente faltas en este cuarto. De hecho, nada más tienen 3 faltas Vélez y una tiene obras, ¿no? No hubo. De hecho, ha pasado rápido este cuarto, ¿no? ¿Cómo 7 décimas? Claro. ¿7 décimas falta? Sí, señor. Usted me dijo que duraban 10 minutos los cuartos. Pero dura eso. Buah. ¿Te das cuenta? Me están engatusando. 19, no, 13. 13 a 12. Estoy mal con la vista. Convierte bueno. E igual en 13. Y el último lanzamiento ni lo intenta. Ahora se termina el primer cuarto rapidito. Los primeros 10 minutos del partido. Iguales en 13. Goleo bajo, bajos porcentajes. Pero lindo partido para seguir disfrutando en esta noche de viernes. Por la Liga Contenidos, en el streaming oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Vamos a vivir un número urbano, el grupo Juego de Thank you.
Los equipos a la cancha, se viene el segundo cuarto. Paridad absoluta entre Vélez y Obras. Totalmente. Bueno, por el lado de Vélez, Santana goleadora con 6 puntos. Y por el lado de Obras están más repartidos. El goleo, Burani 4 y Cabrera también 4 unidades. Como decías vos, ¿no? Bajo goleo. 13 iguales. El primer cuarto. La salida desde el fondo. En tiros de campo ataque... están iguales, sí. 6 de 15. Ahí está. Está Bereil en cancha, ¿no? La marplatense. Y también está Belén Echeverría. Juega Fekir, Bereil con Burani, Rocío con Agustina. De frente al sexto, el tirito. El tirito de Belén Echeverría y los 2 puntos para Obras para sacar diferencia de 2. Ese tiro, ¿no? Que tiene, que lo venimos viendo año tras año, año tras año, no falla. La capitana de Obras, ¿no? Sí. Isabel, buena conexión con Ornella Bacini. Y los 2 puntos para Vélez. La Torre Alcántara juega a otra cosa. Sí, sí, sí. A ver, hay falta. Falta fuera del balón, ¿no? Uh-huh. ¿De Ale? No, de Bacini. Exacto, de Bacini. Es la primera falta para ella y la primera de equipo. Salidas desde el fondo, Flor Martínez que busca receptora, el pase no es bueno para Fekiere, la termina recuperando Santana que va al piso, pelea Burani, salto entre 2, posición alterna que favorece a Obras. Exacto. No, a Vélez. No, a Vélez, perdón. A Vélez. Bueno, también está en cancha Julialé, ¿no? Julialé que llegó a Vélez después de ser cortada por el Sampaio Basquechi. Exacto, y el año pasado, Obras. Obras. Sampaio que está en semifinales con Agustina Leiva y con Cristian Santander en el básquetbol de Brasil. Y por la otra semifinal, Meli Greter con el Veracruz. Triple largo. Y también se queda de esa misma manera el triple de Julieta Le. Y la salida para Bereil. Burani. Flor Martínez. Fekiere que sale y vuelve a capturar la pelota. La canadiense que juega el uno contra uno. La roba Santana. La especialista defensiva. Como un caramelo a un niño se lo robó. No solamente se la roba, sino que provoca la falta de la canadiense Fekier, que es la primera falta para ella, primera de equipo, y ahí se viene el cambio. Se sienta Fekier e ingresa Joana Puccetti. Más allá de que tiene un buen poder ofensivo Ornella Santana, hablar de defensa es hablar de Santana. Totalmente. Poste bajo, siempre está anticipando. Es buena moviendo las piernas también en la defensa. Y ahí está Bacini. Y ahí está la Torre Alcántara. Se posteaba Bacini, no puede. Se terminan los 24. Buen robo de Rocío Verel en primera línea. Va desde atrás, casi se la cachetea la española. No puede definir bien Puccetti. Y a jugar con Obras. Muy inteligente lo de Rocío Verel para calmar las acciones. Belén Echeverría, entrega mano para Joana Puccetti. Barre por línea de fondo Flor Martínez, sale y recibe. Juega el uno contra uno contra Isabel La Torre Alcántara. Belén Echeverría, el tiro largo. Buen rebote en ataque de Puccetti, nueva chance para Obras. Bereil, pedía Burani. Se saboreaba con un triple Agustina. La que recibe es Belén Echeverría. Ahora juega el uno contra uno, la descarga no es buena. Rozaba en una jugada de Vélez. Sí. ¿Y quedan 3 segundos? ¿Puede ser? Tres segundos. Sí, exacto. Buena defensa, ¿no? Del conjunto de Vélez en esta ofensiva de Obras. Flor Martínez para 3. Se queda corta. El rebote de Alejandra Alonso. La salida para Isabel La Torre Alcántara. La española que juega el 1 contra 1. Va para un lado y va para el otro. Frena. Lanzamiento. Se queda larga. Falta de Bacini sobre Belén Echeverría. Exacto. Es la segunda falta para ella y es la segunda de equipo. Se merecía la conversión. Sí, Alcántara, movimiento. Porque realmente hizo un movimiento que hizo saltar a la pivot Burani para terminar y definir ella sola. Algo de Campazzo le quedó, ¿no? Esa es muy típica de Facundo. Es verdad. Bereil. Juego interno para Burani. Falta personal de Bacini otra vez. Exactamente, tercera falta para ella. Sonan las alarmas en el conjunto de Vélez. Tercera de equipo. Burani, Bereil. Fuera del balón, falta personal de
De Puccetti. De Puccetti, sí, perfecto. Sí. Perfecto. Primera. Estaba esperando porque estaba Urani también en la jugada. Primera falta para ella, segunda de equipo. Julieta Lee, Santana. Otra vez con Julia Lee. Qué temita el callejón izquierdo, ¿no? Otra vez. Sí. O sea, claramente en lo que respecta al transcurso del partido, a Vélez le ha servido mucho la penetración de mano izquierda, porque si no es conversión, provoca esto, ¿no? La falta de alguna jugadora de obras. Indistintamente, ¿no? Que sea un pivot o un externo. Es como un pasadizo secreto, pero que ahora por ahora está libre, ¿no? Sí. Julieta Lee. Se postea Santana. Sigue Julia Lee. Ahora la descarga con Ornella. Va para tres Santana. Queda corta. Pelea, cachetea y captura finalmente Ornella Bacini. Otra vez el callejón izquierdo. Ahora la falta personal se la van a cobrar a Belén Echeverría, creo. A ver. Sí. Sí, sí. No, se la cobraron a Flor Martínez. Flor Martínez, número 5. Bueno. Sí, es la primera falta para ella. La cuarta de equipo. Obras está en penalización. Hay cambios, ¿no? Rubén por... Claro. Por Bacini, porque Bacini tiene tres faltas, aparte de Bacini, ¿no? Le erré por un pulgar recién en la falta personal de Echeverría y Flor Martínez. Sí. Porque aparte están las dos en la acción del juego. Si desde acá veo una diferencia entre un 4 y un 5, puedo decir que mi operación de vista está cada vez mejor. Pero no pasó. Bereil. Belén Echeverría. Flor Martínez y la pelota. Otra vez con Belén. El lanzamiento de Echeverría se queda corta. Peleaba su propio rebote ofensivo, pero sale jugando Santana. La Torre, Alejandra Alonso, se apuró, ahora la terminó salvando, Santana, La Torre Alcántara, supera la primera línea, va por línea de fondo, la descarga, Ale, el pase no es bueno para Santana. Sé que cuando se manda La Torre Alcántara por línea de fondo, se viene la caída de Santana y no la ve. Exactamente, sí. Vi lo mismo. Mientras que acá fue pie por el lado de obras, por eso... Saca de costado el equipo de Vélez. Por eso siempre recomendamos, Juli, lo hacemos año tras año, transmisión por transmisión. No seguir siempre la pelota. Ver lo que pasa fuera de la pelota, que muchas veces es mucho más interesante de lo que pasa con las jugadoras con balón. Falta, sí. Falta de Belén Echeverría sobre Linda Rubene. Y si... La tercera falta de Belén Echeverría también, ¿no? Complicada la capitana. Ya, bueno, está en penalización el equipo de obras. Hoy sin convertir todavía Rubén, ¿no? Un punto tiene Rubén. Ajá. En la temporada, en los 8 partidos, 11,4 puntos, 5,4 rebotes en la primera incursión en el extranjero, al menos en Argentina, para Linda Rubén. Viene a jugar en España. Bueno, con un poco de suspenso y con un poco de fortuna. El segundo libre para la nacida en Letonia. Bereil. Empujón de Alejandra Alonso. Exacto, es la segunda falta para ella y también obra ya entra en penalización. Se viene Sofía Castillo. Exacto, y se sienta dolorida, ¿no? ¿Se va a sentar Alonso? Sí. Creo que cuando cae, pegan el saltito las dos y cuando cae termina lastimada en la rodilla, me parece, Alejandra Alonso. Florencia Martínez, Agostina Burani, pasito para atrás, ahora la pasó del otro lado, rebote en ataque de la guerrera, Belén Echeverría. Flor Martínez, buen movimiento. Choca contra la pared Rubene y sale jugando Ornella Santana. Está con Sofía Castillo. Cambio de lado para Isabel La Torre Alcántara. La española, el toquecito para Rubene. Empieza a jugar Vélez en el ataque. Se va arriba 18-15. Y de la mano de Alcántara, ¿no? Te das cuenta que es la jugadora que maneja los hilos, más allá de que también está Castillo, que están jugando prácticamente con doble base, pero Alcántara es la que maneja, ¿no? La situación. Creo que Castillo aprendió a jugar en la posición de escolta, ¿no? Ante la buena base que es la española. Burani con Puccetti. El lanzamiento apurado. ¡Oh! Otra vez. La fortuna acá del lado de Obras. Los dos puntos para Joana Puccetti. Y otra vez Obras se pone a uno. Primero dos puntos para ella. Santana. Se posteaba Rubene. La recibe la española.
La Torre Alcántara, abierta Rubén, no se anima al triple, ahora sí conecta con Ornella, ahí la tiene Santana, busca para su mano hábil, la apertura para Castillo, Sofía para tres, queda corta, el rebote y la salida para Belén Echeverría. 4:30 para el cierre del segundo cuarto. Bereil, Echeverría, Puchetti con Burani, de Burani con Florencia Martínez, ahí está la descarga para Joana Puchetti, se postea Belén Echeverría, el lanzamiento, la conversión de la ex Derqui, los dos puntos para Obras, arriba el tachero, 19-18, tiempo muerto que pide el eterno Gabriel Guso. Bueno, ¿no? 4 puntos para Echeverría. Partido completamente cerrado, competitivo, con errores o sin errores, ¿no? Son dos equipos que aspiran obviamente a llegar a la final. Más allá de que de momento el primer cuarto, recuerden que salieron empatados en 13 y en este caso lo está ganando Vélez, pero esto lo está ganando ahora 6-5. Un poco de la mano de Echeverría, ¿no? Que es la que dentro del equipo es la que se pone el overall y la que va todas las pelotas y la que insiste y la que está todo el tiempo. Y eso obviamente en algún momento tiene algún tipo de rédito. Y lo que hablábamos de Vélez, ¿no? Alcántara es la que maneja los hilos de todo. Está haciendo unos pases de gol increíbles que deja a sus compañeras prácticamente sola abajo del aro. Digno realmente de ver. Hay una jugadora en cancha que jugó en 3 de los 4 equipos que están en el Final Four esta temporada. Burani. No. Ay, la. Pará. Burani, de hecho, jugó los 5 Final Four, como decíamos hoy, Lanús, Obras y Unión Florida. Pero ni Lanús ni Unión Florida están en el Final Four de esta temporada. Claro, yo porque me acordé de claro, exacto. ¿Cabrera? No. No. Salida desde el fondo de Santana. ¿Santana? No. A la pausa. Pausa en el jueguito. Ornella. Julieta Lé. Santana jugó en Vera, en Estrella de Berizo, ¿recuerda? Claro. Pero no está hoy. No. Santana con la bandeja. Me pareció tapa arriba, ¿no? Salvo que le cobren a Belén Echeverría. Sí, 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 la falta porque fue abajo. Es la cuarta falta. Ah, mira. O la tercera, no, perdón, mala mía, tercera. Sí, está complicado en el tablero, ¿no? Justo sí, porque la justo 4. Está... Bueno, se vienen cambios por el lado de Obras. Seguramente descenderá Belén Echeverría con 3 faltas. E ingresa Cabrera. Por ahí alguno de los que nos están viendo, escuchando... Pueden jugar también con usted, ¿no? Claro, obvio. Ayudarla. Me pueden ayudar. Bueno, mándenle mensaje. SOS. Asterisco Espósito. Puede marcar y claro. Ayudan. Los dos libres de Santana adentro. Arriba otra vez Vélez. 20-19. Me gusta la paridad en el marcador. Ojalá se mantenga hasta el cierre. Bereil. Sé que cuando entró a Maiken Siciliano pensé que salía Rocío, pero finalmente salió Flor Martínez. Claro. Juega Burani. Bereil. Le da una dinámica diferente a Rocío al ataque de Obras. Ahí está Burani jugándole a Santana. 2 eternas. El movimiento, lanzamiento largo. El rebote de Santana y la salida con Isabel La Torre Alcántara. La Torre. Ya me llegó un mensaje. Bueno, te digo. Funciona, ¿eh? El hashtag. Sí, sí, sí. Nos están escuchando. Hay gente que nos escucha. Claro. Linda, Rubén. Usted sabe que siempre yo juego con eso. Que la gente nos está escuchando y nos está escuchando. Rubén con los 2 puntos y a la línea por 1 más. Rodolfo Cassini, entrenador de Vecinal de Munro, ha sido entrenador mío durante muchos años, dijo Castillo. ¿Vio? Muy ¿ganó? Bien. Sí, muy claro bien, que sí. Claro, Sofía jugó en Berazategui en 2 oportunidades. Jugó también en Obras. Y jugó ahora en Vélez, está jugando en Vélez después de volver a Vélez. El único equipo que le queda de los 4 es Quimsa, ¿no? Pero bueno, un poco para recorrer la historia de la Liga Nacional, ¿no? Bárbara Landro, ex jugadora de Obras, también. También ganó, bueno. Dijo Castillo. Se van a ganar un alfajor de marca cotizada. Los 2 puntos ahora para el movimiento de Diana Cabrera, que tendrá que ir a la línea por 1 más. Necesario el doble. Una buena jugada individual de Cabrera.
cuando parecía que Vélez de a poco iba sumando y que se iba, digamos, sacando, y comenzaba a tener una ventaja. Sin embargo, este doble, con este bonus track, empata el juego. No, me sorprendió lo de Diana Cabrera. Mejoró muchísimo sus movimientos de piernas en la zona pintada después de su incursión en el básquetbol español. Compañera de Cecilia Liñeira en el básquetbol de España. La buena bandeja de Sofía Castillo, hablando de ella. Los dos puntos para Vélez, que recupera la ventaja de 2, 24-22. A Maiken Siciliano, falta personal. Todas dicen de quién. A ver a quién. De la 2, de de Isabel La Torre Alcántara. No sé si lo dije, pero un saludo grande a Rodo Cassini, ¿eh? Un abrazo grande. También a Barbie Landro, obviamente. A Mecken, que no puede con el primero, sí puede con el segundo. 24-23, ganando el elenco de Vélez Arfield. Hoy, en la condición de local, aquí en el Estadio de Obras. 2 minutos y medio. Obras ya espera pasar a la final, donde ya está Kimsa en la definición. Por lo pronto está Diana Cabrera tomando el rebote defensivo. La salida es con Amaiken Siciliano. La ex Vélez jugando y conectando con Joana Puccetti. La conexión es con Diana Cabrera. La ex Unión Florida jugando otra vez con Amaiken. Burani. Puccetti. Joana con el pasito para atrás. El lanzamiento. Triple largo. El rebote para Castillo. Y Sofía a toda velocidad. Va por el eje de cancha. Conecta ahora con Julieta Lee. Buscan el uno contra uno. Le cierra el camino Joana Puccetti. Otra vez los pasitos hacia atrás para Julieta. Pick and Pop no aceptado con Fekiere. Con Rubene. Los dos puntos de Julieta Lee. Los dos puntos para Vélez, que se distancia 3. Es como que, no sé si te das la misma apreciación que yo, como que fue hasta el momento que está por terminar el segundo cuarto, como fue un partido de rachas. Sí, como sí. Hubo buenos momentos de Obras, buenos momentos de Vélez, y es como que parece que se van pasando la pelota, por eso obviamente que la diferencia es muy poca. Y te sumo a lo que vos decís, Juli. Dígame. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Buenos juegos de uno contra uno. Desde ya. De los dos equipos. Y no estamos viendo triples. Fue lo y que, a veces sí. Es productivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Resaltó mucho la jugada individual, resaltó mucho los buenos pases en principio, recordemos, de Siciliano con la asociación de Cabrera, uh-huh. Y después Alcántara también con unos pases importantes abajo a lo largo de sus compañeras. En fin, el básquet que nos gusta ver a nosotros, claro. Federico, olvídate. Igual no se ponga tan contenta que en cualquier momento nos volvemos a pelear. Yo para que no se ilusione. No, está bien, está bien. Burani. A Maiken, porque eso de estar de acuerdo siempre no sirve. Agustina, que la termina perdiendo. La recupera otra vez Castillo. Y Sofía y a correr. Va por el lado izquierdo. Descarga. Isabel, La Torre, Alcántara. Para 3, queda corta. La española que captura su propio rebote ofensivo. Y a jugar otra vez con Vélez. Cara a cara con Joana Puccetti. Alcántara pide la cortina. Aparece Rubén. Descarga con Santana. Ornella va para su mano no hábil. Por eso descarga para Julieta Lee. Buena penetración. Hizo el bailecito. Amagó el pase. Le roba la falta personal. Diana Cabrera. Exacto. En la primera falta para ella y cambio por el lado de Obras. Se sienta Belén, ingresa Fejier. Déjame, por favor, me darle un beso muy grande a Gaby Cassini porque saludé a Rodolfo. Claro. A Gaby, y ella también se puso me escribió. Celosa. Entonces, no quiero, por favor. Gaby, sabes que para mí sos la mejor jugadora de la historia del femenino. No hay nadie que te iguale. En el tercer cuarto, hágame acordar que le cuento algo. Bueno. No pudo convertir Julieta Lee el segundo libre. Gana 26-24. Tampoco había convertido el primero. Tampoco. Por eso juega en ataque Obras. Siciliano. Se postea Diana Cabrera ante la defensa de Ornella Santana. Eso es para verlo, ¿no? Para revisarlo. Medio ganchito de Cabrera. Y gana Santana otra vez en la defensa. Gana siempre Ornella. Ale. Santana, el pase no es bueno. La termina salvando. Bien, arriesgando al físico. Alejandra Alonso, que se llevó la computadora y el soporte a la casa. Ornella, ahora busca su mano hábil. Choca. No puede completar la jugada. Rebote de Burani. Últimos 18 segundos. Y a jugar la última Obras. Por eso pone la pelota en el freezer a Maiken Siciliano. Siciliano. Juega el uno contra uno. Freno, descarga, Puccetti para 3. ¡Triple, Joana Puccetti! Con la soga al cuello, se terminaba el cuarto.
grito esperanzador para Obras, que con ese bombazo se va al descanso arriba 27-26. Bombazo fantástico. Yo le voy a decir una sola cosa. Recuerde ese triple. Después lo hablamos. Nos vamos. Nos reencontramos en un ratito. Tomamos un breve receso de entretiempo. Enseguida retornamos. ¿Quién se espera en la final? ¿Será Obras? ¿Será Vélez? Lo veremos en los próximos 20 minutos de juego aquí en el Templo del Rock, en la segunda semifinal en la Liga Contenidos. Se termina el torneo clausura de la edición 2019 de la Liga Femenina y nosotros lo recorremos y lo repasamos.
Muy bien, estamos de regreso del Rock. Se viene el segundo tiempo en este parejísimo partido de semifinales, la segunda semifinal, con victoria de Obras, con aquel recordado, según nuestra comentarista dijo, que me quede en la retina, el triple de Puccetti. 27-26 gana Obras. Y estos son los números principales del primer tiempo. Así es, recordemos que el primer cuarto quedó empatado en 13 y el segundo cuarto lo ganó Obras 14-13, por eso la diferencia es mínima, 27-26. Por el lado de B, la goleadora de momento es Santana con 8 puntos y 8 rebotes ya en su haber. Y por el lado de Obras, Cabrera con 7 unidades es la goleadora de las Roqueras. Recuerden el triple de Puccetti. Después, pues, a ver, no es que, o sea, yo se lo digo, después yo puedo decir, me equivoqué, pero en algún momento se lo voy a decir por qué le digo que recuerde ese triple. Me hizo recordar en realidad a un partido de masculino de Obras, que con un triple también sobre la chicharra, de la misma manera de Sansotera en su momento, el equipo en el tercer cuarto entró completamente de otra manera y terminó ganando el juego. Eso no quiere decir que termine ganando el juego ahora, pero me parece que es como un empujón anímico definir un partido, no definir, sino definir un segundo, un primer tiempo, quedar arriba con un triple sobre la chicharra. Empujón anímico. Yo creo que sí. Uh-huh. Bueno. Florencia Martínez, que nos mira muy seria ella. Se hace la seria. ¿A nosotros nos miraba? Nos miró con cara de mala. ¿Sí? Sí, sí. Pero yo no dije nada de malo. Ah, pero yo sí. Flor Martínez con Amaiken Siciliano, inicio del tercer cuarto. Se vienen 20 minutos lindos, le digo, para que usted se quede ahí. No se muevan de viernes ahí. Viernes a la noche, lluvioso, frío. No, cervecita, picadita. Y a mirar el básquetbol femenino. Hoy no hay nada en la televisión. Pero no hay nada, ¿eh? Bueno, pero no se enoje. No. Lo escucho como indignado. Es que no se mueve, se queda quieto ahí en el sillón. ¿Dónde va? Agarra una manta, se tapa, nada más. Puede ir al baño en el entrecuarto. ¿Qué quiere? Florencia Martínez. Juego interno para Cabrera. El medio ganchito que termina despintando el aro y termina saliendo. La salida ahora para Vélez. Ale. Julieta y la pelota. Conecta con Linda Rubén y la letona. No acepta la puerta trasera de Isabel La Torre Alcántara. La pelota para Santana. Y esta con Castillo. Sofía intentaba por línea de fondo. Le cierra bien el camino a Mackenzie Siciliano. Va e insiste. Me apareció. Falta en ataque. Finalmente le cobraron pasos. Exacto, ¿no? Una defensa intensa de Siciliano. Castillo quizás se queja porque cree que recibió no una falta. ¿Usted piensa que no sí? No me pareció. No le pareció. Muy bien. O falta en ataque y de hecho le salió bastante barata la vuelta porque le cobraron nada más que pasos. Amaiken Siciliano y la pelota. El juego con Flor Martínez. Esta con Cabrera. Otra vez con Amaiken. Siciliano y la pelota. Burani va hacia el cesto. Tiro incómodo, no puede convertir. Pelea Burani, Agustina que captura y sale jugando con Flor Martínez. El pase no es bueno para Diana Cabrera. Desde atrás intentaba robar. Antideportiva de Cabrera. ¿Antideportiva cobró? Bueno, ahí se quedó Cabrera como pensando, diciendo, ¿no? Bueno, segunda falta de Cabrera, primera de equipo. El árbitro interpretó. La árbitro, yo digo el árbitro, en realidad es la árbitro. ¿O el árbitro? ¿El árbitro o el árbitro? La árbitro. La árbitro. O árbitre. Interpretó que había sido antideportiva. Santana, que lleva 3 de 3 en tiros libres, 9 puntos para ella, 9 rebotes. Está al casi borde de... De hecho, ya tiene 10 puntos con este que ha convertido y 9 rebotes. Está prácticamente nada del doble-doble. Es la goleadora de Vélez en promedio con 14 puntos y es la máxima rebotera con 8,6 recobres. O sea que ya en el día de hoy estaría por arriba de su promedio en lo que respecta a rebotes. Así es. Ale con Santana. Ahí va Ornella. Va para su mano inhábil, por eso el giro. Se queda corta con la definición. El rebote y la salida para Burani. A Maiken. Siciliano a toda velocidad en el duelo ante Castillo. Buena frenada. Buena mague. Buena definición de mano izquierda para Siciliano. 29-28, vuelve a tomar el control Obras en el marcador. Ale, poquito de Rubén hoy de la letona. Isabel La Torre Alcántara, manotazo desde atrás de Fekiere. Bueno, segunda falta de Fekiere.
y la segunda de equipo. Salida del fondo para Isabel. La Torre Alcántara con Castillo. Cambio de lado para Julieta Le, que se anima al lanzamiento de tres puntos. Afuera del triple para Julieta. Rebote de Flor Martínez, el salida para Obras. Flor Martínez, Diana Cabrera, Ama y Ken Siciliano. El juego de Diana, el giro y la conversión de Diana. Fantástico el movimiento de la ex Unión Florida. Dos puntos para Obras, que saca tres de luz. 9 puntos para Cabrera. Ale Santana va por la revancha, Ornella. Rubene se le escapa la pelota. Descarga para Isabel La Torre Alcántara, la española. Cambio de lado para Santana. Lanzamiento de 3 puntos de Ornella. Largo. El rebote le queda a Castillo. Otra vez con Ornella. Ahora Maga y otra vez con Sofía. Castillo para 2. Corto. Rebote para Diana Cabrera. Muy repetitivo lo de Vélez, ¿no? Sí, aparte me parece que abusa mucho del tiro externo cuando me da la sensación que lo que realmente le da de comer es A, correr de la mano de Alcántara, o B, pelota a la Santana. Buena bandeja de Flor Martínez, no puede definir. La salida para Isabel La Torre. Ahí la tiene Alcántara. Santana. Castillo. Sofía cara a cara con Flor Martínez. Intente por la mano derecha. Se apoya contra el vidrio, queda largo. Cachetea a Rubén y la pelota será para Obras en la reposición. Se lamenta Castillo, ¿no? Porque realmente había hecho una linda jugada individual de su mano derecha. Si vienen cambios por el lado de Vélez, se sienta Castillo, ingresa Alonso. Y también se sienta Rubén y ingresa Bacini. Recordemos que Bacini está con 3 faltas. Y por el lado de Obras, la que está comprometida es la capitana Belén Echeverría, también con 3 faltas. Te sorprendías por la cortina de Santana, sí, ¿no? Sí. Pero ¿sabés que me parece que es una cortina fuerte, pero sin falta? No, desde ya. No es que dije, como que claro, la sentí fuerte, no es que dije que me pareció falta. Y eso es lo que hablamos hoy también de un poco del roce internacional. Claro, esas cortinas son habituales. Desde ya. Porque están bien puestas, son fuertes porque choca la defensora, pero no es falta. Eso nos tenemos que empezar a acostumbrar a que se va a empezar a saber ese juego brusco, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Saludo a Horacio, de paso. La salida ahora para el conjunto de Vélez. No pudo convertir Obras. Juega Ornella. De Santana para Julieta Le. Eje de cancha para la ex jugadora de Obras. Buena definición de mano izquierda. Lindo. Y se pone a 1 Vélez. Presión toda la cancha para Vélez, que la supera bien Fequiere. El pase no es bueno, pero igualmente lo captura Maiken Siciliano. Burani. Agostina con Flor Martínez. Descarga para Maiken. Ahí la tiene Siciliano. Paradita en un tiempo. Lanzamiento y conversión. Buen partido de Maiken hoy también. Muy buen partido. También haciéndose cargo de jugadas individuales como esta, que encima está convirtiendo. Ya te digo, 5 puntos para ella, 3 asistencias. Santana, Alcántara. Isabel para 3. Queda largo el rebote para Diana Cabrera. Y coincido ahora, Juli, no están yendo hacia adentro. Y Diana Cabrera está muy tranquila. Totalmente, sí. Falta de Isabel La Torre Alcántara. Es la segunda falta para ella, la segunda de equipo. Quizás una que como yo, bueno, yo que he seguido el streaming, o sea, he hecho el streaming de Obras durante toda la temporada. Siempre, quizás uno de los problemas que he tenido Obras es el tercer cuarto, ¿no? Es como que le agarraba un bache importante y quizás todo el buen trabajo que hizo en el primer tiempo lo terminaba tirando en el tercer cuarto. En este caso realmente no está pasando. Le fueron entre 2 a Maiken Siciliano, o de Bacini o de Ale. Me parece que es de Ale. La segunda falta para ella, la tercera de equipo. Bueno, yo tuve la chance de estar del otro bando. Hice algunos partidos de Vélez. Y hoy me parece que la gran ausente del partido es Linda Rubén. Poquito, muy poquito, claro, de la letona. De hecho, tenés por ahí, fíjate si tenés en un ratito, sin apuro, los números de la letona Linda Rubén. Rubén en el momento, en 20 minutos, 6 puntos para ella y después no ha sumado rebotes ni asistencias. 11,4 puntos, 5,4 rebotes los números para ella durante el torneo. Así que mirá, si hoy... Dijo ausente. Alcántara. Ahí la tiene Alejandra Alonso.
Ahí le cobraron la falta. Todos tenemos que acostumbrarnos también a esa cortina. Igualmente me parece que esta, a diferencia de la anterior, estaba en movimiento, Ornella Santana, no estaba fija. Segunda falta para ella, ya Vélez entró en penalización. Ahí la tiene Maiken Siciliano. La corre, se recupera Julieta Ariel, salto defensivo de Santana. Queda en soledad Burani. Flor Martínez para tres, afuera el lanzamiento. Rebote para Bacini. Salida con Isabel La Torre Alcántara. Santana. La manda Bacini, la manda Alcántara. Sale y recibe Julieta Le. Intente por línea de fondo. Falta personal de Amaiken ahora. Exacto, es la primera falta para ella. La tercera de equipo. Pipa Gutiérrez, que nos está escuchando. Sí. Me pregunta, claro, esto de la localidad, que por qué Obras no es local. Recordemos que Vélez está como local en este partido porque ha quedado segundo en el torneo, en la fase regular, digamos, y Obras quedó tercero, entonces tiene la prioridad de ser local. Si está respondido Pipa, me alegro. Y si no está respondido, I'm sorry. Bueno. Está agendado Pipa Gutiérrez, tengo un mensaje personal. Está agendado. Ah. El juego en ataque para el conjunto de Obras con Flor Martínez. La veo mucho más tranquila Flor Martínez, me parece a mí, o es una sensación. Siempre levanta como la temperatura rápido, ¿no? Yo creo que Florencia Martínez ha logrado, bueno, justo ahora está teniendo una pérdida, pero Florencia me parece que también con la llegada de Amaiken en este segundo torneo, está logrando una madurez como jugadora, uh-huh, ¿no? Que le permite no solamente hacer puntos, sino también hacer jugar al equipo. Buena definición de Ornella Santana. No es derecha, es zurda, pero la buena definición de mano derecha y la salida para el conjunto de Obras ahora. Ahí nos dice Pipa que nos quiere un montón. Bueno. Ah, muy bien. Buena asistencia para Flor Martínez. Excelente la asistencia de Amaiken, ¿no? No, de Diana Cabrera. De Cabrera. Ah, muy bien. Me perdí el pase. Alonso, Santana, La Torre Alcántara, 5 arriba Obras, cortina y buena tapa de Burani que la midió a La Torre Alcántara, otra vez a correr, a Maiken Confequiere, me pareció pasos, buen rebote de Ornella Santana, se hace entreverado el partido ahora, ¿no? Santana, Ale, 5 arriba Obras, 2 minutos 50 para el cierre. De un apasionante tercer cuarto y un apasionante partido. Ale con el lanzamiento, largo. Errático Vélez, uh-huh, muy errático. Sale Flor Martínez. Diríamos la aplacada Flor Martínez. Juega Maiken. La madura Flor Martínez. La madura, muy bien, lindo término. Burani, se postea a Cabrera. Juega el uno contra uno. Me parece que Bacini no tiene manera, pero no pudo definirlo Diana Cabrera. La salida ahora para Vélez. La Torre Alcántara. Cambio de lado para Alejandra Alonso. Se postea Ornella Santana. En lindo duelo con Burani. Busca para su mano hábil. Descarga. Ale que nos anima al triple. Y ya ahora es tarde. Y a jugar el uno contra uno. A buscar la penetración. El salto defensivo. Falta personal de Cabrera. Bien, ¿no? Bien también por Ale que buscó la falta de la jugada número 27 de Cabrera. Que tiene 3 faltas ya. Hay cambios por el lado de Obras. Se sienta Cabrera y Fequier. ¿Qué pasó ahí? ¿No hay cambio? Ah, tiene que habilitar. Hay advertencia de flop y Nadiana Cabrera. Sí. Ahí está. Ingresan Echeverría y Puchetti, que lo que han ingresado han producido, ¿no? Uh-huh. Hoy fue buena la rotación de Obras y todas, sí. No hay ninguna jugadora sobresaliente del resto, ¿no? Totalmente. Cuesta encontrar una. Eso es un equipo, ¿no? En el básquetbol. Ale, Bacini, Ornella con la bandeja. 2 puntos de Bacini. Actriz de reparto, Ornella Bacini, en este conjunto de Vélez, pero buena definición. Dale que corren los 5. Puchetti que repone. Burani, 1.45. Buena presión toda la cancha. Puchetti por el eje de cancha cruzando la mitad de la misma. Y el juego para Flor Martínez. Burani, Agostina con Amaiken Siciliano. Cara a cara con Ornella Santana. Le tendrá que ganar en velocidad. Si no, imposible. Ahora la que se postea es Burani. Para un lado y para el otro. Marca registrada, pero queda larga. La salida para Castillo. Sofía.
Santana. Ornella con Alejandra Alonso. La colombiana por el eje de cancha. Falta desde atrás de Mike en siciliano. Exacto. Es la segunda falta para ella. Era la línea de tiros libres Alonso, porque bueno, están en penalización. Alonso que de momento en casi 20 minutos de juego ha hecho 2 puntos y 4 rebotes para ella. Todavía no visitó la línea de los suspiros. Muy errático Vélez. Sí. Y así todo está a 3 puntos. ¿Qué quiere ver? 6 de 14 en libres, ¿no? Ahora 7 de 15. 7 de 15. Y ahora 5 de 7. Poquito, bien, ¿no? Poquito fue a la línea. Va Puccetti tomando la base y ahora se la deja a la base natural, a Mike en siciliano. Flor Martínez que se va a la posición de escolta. Echeverría, Puccetti, Burani. Falta fuera del balón. ¿De quién? ¿De? Sí, sí, de Bacini. ¿De Bacini? Cuarta falta de Bacini. Y Florencia Martínez. 5 puntos para ella, 7 rebotes de Florencia Martínez, ¿eh? Uh-huh. Bueno, siempre Flor estuvo ahí en el tema del triple doble, ¿no? Cerca. Una de las frases que nunca se dice, coqueteando el triple doble. Exactamente. Hubo cambios por el lado de obras, se sienta Burane e ingresa nuevamente Cabrera. Está en buena compañía usted hoy, ¿eh? Viene siempre, siempre. Mochilita. Ahí aguantando. Abril Mochilita Toral. Me parece muy bien. No, es que ya tuve... Futura periodista, supongo. Tuve falta en River, ¿recuerda? Recuerdo, sí. ¿Sabes sí. cómo pagué factura, no? Mamita. Santana. Castillo con Alonso. Alonso con Santana. Santana con Castillo. Sofía con la pelota. Va por mano izquierda. Descarga con Santana. El tirito de Ornella. Afuera. Terrática Ornella, ¿eh? ¿Sabes que se cerró el callejón izquierdo, no? Sí. En obra. Se ve que Pirani habló en el entretiempo, ¿no? Porque el callejón izquierdo cerrado absolutamente, ¿no? Cabrera. Flor Martínez conectando con Amaquén Siciliano. 20 segundos para el cierre del tercer cuarto. Siciliano. ¿No lo había picado ya? Amaquén con el lanzamiento. Afuera el lanzamiento. Y le quedan 8, y le quedan 7. Calma el ataque Sofía Castillo. Aparece Julieta Lee para 3, triple. Devolución de gentilezas de aquel de Puccetti. Exacto. Ahora Julieta Lee devuelve la moneda y con ese triple arriba 38-37. Exactamente, lo que pasó en el primer tiempo que quedó obras por un punto con un triple de Puccetti, como decís vos, se lo devolvió a Lee y ahora el que está al frente por la mínima 38-37 es Vélez. No se muevan de ahí porque nos esperan 10 minutos, pero... Para alquilar balcones, como diría mi abuela. Miraba recién, Juli, sí, cómo el espectáculo entre cuarto y cuarto, la poca gente
genera de que hay un ambiente lindo. Sí, sí, se prende, tal cual. Aparte, realmente hay gente de Obras, hay gente de Vélez. Sí. Te das cuenta cada vez que mete algún doble o algún punto a cualquiera de los equipos, se escucha la gente. Esperamos más gente para mañana. Mañana nada de lo pueden ver por la tele los que están afuera, pero obviamente que vengan a la cancha, ¿no? Que llenen el Templo del Rock. A Maiken, los que tengan la chance, háganlo porque se ve lindo espectáculo. Bueno, acá hubo falta de Julieta Ley, la tercera falta para ella, la primera de equipo. Ya tenemos final de Liga de Desarrollo, mañana Vélez Obras. Este mismo. Berazategui y Vélez. Berazategui y Vélez. ¿Vio? Ya la memoria. Y Quimsa espera en la final mañana por Deporte B a partir de las 9 de la noche. Flor Martínez, el lanzamiento de 3 puntos, se la cachetea desde atrás Puchetti, balón para Vélez. No. Desde acá, desde lejos, le digo que la cacheteó Puchetti. Sí, para mí también, pero no sé. Pero reclama mucho Obras, ¿no? Ah, se equivocó. Bien. Se puede. Si hace de cacheteo, Puchetti lo que logró es que roce o que le pegue la parte del cuerpo a la jugadora de Vélez y por eso era así a favor es. De Obras. Salida del fondo entonces para Obras. Ahora cachetea bien Alejandra Alonso. La pelota la tiene Echeverría, le quedan 10 para el lanzamiento. A Maiken, siciliano con Burani, Burani para 3, afuera el triple. El rebote y la salida para Castillo. 38-37, ganando Vélez. Castillo. Alonso para 3, la colombiana de otro partido. El triple de Alejandra. Triple para Vélez, arriba por 4 el conjunto de Liniers. ¿Y en qué momento dos triples, no? El que vimos de Ale, que a partir de ahí empezó a ganar por la mínima Vélez y ahora este triplazo. Flor Martínez, la defensa viene arriba, Sofía Castillo, la pelota que pasa por Amaiken Siciliano, Burani, Puchetti a 45 grados, afuera el triple. Pelea Burani, captura Echeverría, otra vez con Agostina. Se postea y sale jugando ahora con Amaiken Siciliano. Siciliano. Burani para 3, intentaba el borde Gentilezas, afuera el triple. Sale jugando Vélez con Castillo. 8-20 para el cierre. Bacini, Santana. El juego que pasa por Ale. Ornella y la pelota. Sofía Castillo ahora en la base. Eje de cancha, le liberaban la zona. Buen salto defensivo de Burani. Y corre Puchetti. Y va Joana con la bandejita de mano zurda. 2 puntos para Obras. 2 puntos para Puchetti. Se pone a 2 Obras con un poquitito menos de 8 minutos por jugar. En esa penetración Castillo tendría que haber definido ella. Estaba al lado del aro. No hay puerta trasera. Se clausuró el sector izquierdo de la defensa de Obras. No hubo conexión entre Santana y Castillo. Hay cambio por el lado de Vélez, ¿no? Sí. Se sienta Bacini. Tenía que entrar. Sí. Está desordenado el ataque de Vélez. Sí. Hablo de la española, ¿no? Alcántara. Juega Maiken. Siciliano con Puchetti. Buen partido de Joana, ¿eh? De aquel triple y aquella corrida. La bandeja de Flor Martínez. Apresurada y por eso quedó larga. Rebote de Santana. Santana ya está arriba de los 10 rebotes, ¿no? Ya le digo. Ornella. 13. Alcántara. Alonso que viene de meter un triple y ahora no entró de casualidad. Pero de casualidad, ¿eh? Despintó el aro, así que mándeme la agente de mantenimiento. Flor Martínez. Se postea Burani. Ahí tiene que jugar Agostina. Si no cae el triple, a jugar en uno contra uno. Ante la buena defensora que es Ornella Santana. El movimiento. Otro aro, ¿no? Despintado. Hay como dos. Hay un enano en casa. Ya que vienen, pinten los dos. Alcántara, Alonso, buena definición contra el cristal, bueno, 5 puntos consecutivos de la colombiana. Arriba se va Vélez, 43-39. Burani. Agostina con Echeverría, Belén, le saca la falta personal a Alejandra Alonso, a la línea por 2 la capitana. Lo reconoce de forma directa, tercera falta para ella. Segunda de equipo. Ahí está sentada ahí en boxes Cabrera. Que en el caso que convierta a Echeverría, se vendrá el cambio.
¿Cuántos años de Vélez hay en la charla entre técnico y asistente técnico? Por Dios. ¿No? Y aparte, la panza hermosa que tiene Pavón es increíble. Ah, pensé que iba a decir la panza de Buzo. No, tampoco, no tiene tanta panza. No, voy a decir eso, no, pero hermosa. Pero hay más o menos ahí unos... La panza de Sandra es hermosa. Hay como unos 50 años de aportes en Vélez, ¿no? Juega Puccetti, que toma un buen rebote en ofensiva. Otro rebote en ofensiva de Belén Echeverría. Va otra vez Joana, ahora chocando, afuera. Pelea Burani, pelea Alonso. No me pareció, pero levantó los dos pies. Por eso termina caminando Alejandra Alonso a reponer de costado Obras. Bueno, y si viene el cambio como habíamos anticipado, también hay otro cambio, que ingresa Bacini y desenta Santana. Muerta Santana, me parece que va a estar... Calculo que faltan 6-18, a los 6 minutos entra de vuelta. Es la primera vez que sale. Claro, está bien. Está bien. Sí, un ratito, sí, que seas un poquito. Un minuto y medio. Flor Martínez que se apura con el triple. La salva Burani, bien, con lo justo. Cabrera. Martínez. Juego interno para Puccetti. Me pareció falta en ataque. Me pareció una sensación nada más. La falta es de Alonso, la cuarta falta para ella, la tercera de equipo. Hay que estar atentos con el tema de las faltas de equipo, ¿no? Recordemos que en cuanto tenga a partir de la cuarta empiezan a ir a la línea de tiros libres. Me quedé atento porque están trabajando sobre la pierna derecha de Ornella Santana, pero solamente es recuperación, me parece. Ah, puede ser. No hay nada muscular. Buen movimiento de Puccetti, no puede convertir. Rebote para Castillo. Y a correr con Vélez ahora. Gana por 13 con el fortín de Liniers. La descarga para Ale. A la esquina para Alejandra Alonso. De buen pasaje en el juego. Se postea y no recibe Bacini. Alonso. Salí que me la juego yo, dice la colombiana. Ahí va Alejandra. Pasito para atrás. Lanzamiento. Afuera el triple. Pelea Cabrera que con un cachetazo en dos tiempos se queda con el rebote defensivo. A Maiken. Martínez. Pase arriesgado, termina llegando a manos de Diana Cabrera. Afuera para Puccetti. Joana en uno contra uno. Buena defensa de Bacini. Y a correr con Castillo otra vez. Se viene Vélez. Sofía en el uno contra uno. Descarga para la Torre Alcántara. Busca en uno contra uno. Le cierra el camino siciliano. Falta personal de Maiken. Exacto, la falta número 3 de Maiken siciliano. La primera de equipo. Quizás en este cuarto lo que ha faltado... es volumen de juego, ¿no? Demasiado uno contra uno, falta de pases. Y aparte también tiros apresurados, sí. Decisiones quizás que no fueron las mejores. No hubo buenas lecturas, hubo muchas ocasiones en los dos aros, o los dos ataques, que estaba alto con bajo y no lo han visto para sacar ventaja. Es una breve lectura, ¿no?, que estoy teniendo. Típico síntoma de dos equipos muy parejos que quieren pasar a la final. Claro. Se terminó el juego, ¿no? Convengamos que sí. No, los nervios están por encima de todo. No es mucho más que eso. A lo que juega Alejandra Alonso. En mi equipo siempre, Alejandra, ¿eh? Siempre se tira a todas y encima hoy hasta terminó siendo productiva en el ataque. Ni hablar. Ahora falta personal de la colombiana. Y es la cuarta para ella, ¿eh? Uh-huh. Tanto Bacini como Siciliano, ambas en cancha. Tienen cuatro faltas. Entonces, ahí es donde está la inteligencia de sacarle la quinta. Así es. A ver, por lo pronto, Alonso defendiendo a Burani. Que se mira el antebrazo como con un rajuñón. Puccetti. Fequiere. Juego interno con Cabrera. Le cierran el camino por línea de fondo. No puede definir. Toma su propio rebote ofensivo. Se cae. Intenta la salida. Y buena corrida de Alonso para Castillo. Los dos puntos para Sofía. Hay falta personal. Coincido con Sofía Castillo. No cobrada la falta personal, pero la corrida de Castillo. Los dos puntos para Vélez, que se va arriba por 5. Sí, exacto, ¿no? En estas imprecisiones que hemos visto, Vélez quizás está un poquito más adelante, está con un pie más adelante, que está capitalizando más cosas. Por eso está ganando por 5 puntos. Thank you.
Sáqueme Dan Sacuduro, que tiene que comentar nuestra comentarista. Yo me pongo a bailar, a mí me... No, pero por eso lo dije, porque usted estaba bailando y tenía que comentar, sáqueme la música. Bueno, ¿no? ¿Qué últimos 4 minutos nos esperan, sí, Fede? 4 minutos y medio. A ningún lado se va, a no, ningún lado. Hasta ahora, está horrible afuera, está todo caro. Les mandamos... Esto viene gratis. Falta de... ¿De qué fue la falta? ¿De Castillo? Sí. Levantó la 5, ¿no? Bueno, a este punto ya Vélez está en penalización, ¿no? Una sola falta de Obras. Y una sola falta de Obras. Y eso también por ahí tiene que sacarle provecho Obras a la situación. Excelente, delicioso, fantástico el movimiento de Diana Cabrera. Me la cambiaron en España. Me la cambiaron a Diana Cabrera. Aprovechando también, ¿no? Que Bacini tiene 4 faltas. Isabel Latorre Alcántara, Bacini. ¿Dónde está Rubene, no? Está todavía en el banco de suplentes. Castillo, Sofía con el lanzamiento apurado, pelea Cabrera, la tiene Diana. ¿Puntos de Cabrera y rebotes? Ya le digo, pueda. ya le digo, por favor. Cabrera, 9 puntos, 6 rebotes para ella. A Maiken le gana en velocidad Sofía Castillo. Abajo, falta personal de Castillo desde atrás. A la línea por 2 a Maiken. Exacto. En la tercera falta de Sofía Castillo. A Maiken, que tiene 7 puntos, 3 de 4 desde la línea de los suspiros en casi 30 minutos de juego, ¿no? También. El primero de Maiken adentro. 20 años de Maiken, 19, 20, 21, a más tardar. No más de eso. Convierte el segundo también a Maiken. Sale Sofía Castillo. A 1 se pone Obras. Querían un partido peleado, querían un partido parejo. Aquí lo tiene. 19 años siciliano. ¿Vio? Latorre Alcántara. Descarga con Santana. Santana otra vez con Isabel. Alcántara ante la defensa de Puccetti. Le gana en velocidad. Buena la descarga. No puede definir Ornella Bacini, que tendrá que ganarse los dos de la línea. Qué inteligencia de tía Alcántara, ¿no? Es una jugadora que, tremendo, más allá de que tiene una velocidad, uno puede tener velocidad, pero tiene velocidad y cabeza, ¿no? Es como que sabe exactamente las piezas del juego, dónde están distribuidas y a partir de ahí saca rédito. Todo pasa por su cabeza, ¿no? Porque la visión de juego también. ¿Recordás aquella de Ornella Santana que no la vio, pero ahora la vio en la caída fantástica a Bacini, que después no pudo sumar? Y que tampoco pudo sumar desde la línea. Por eso la ventaja sigue siendo de 1 para Vélez. 3-10 para el cierre del partido. Kimsa espera, Kimsa observa Kimsa esta semifinal. Kimsa está mirando el partido. Claro, este que sí. El scouting ante todo. A Maiken. Diana Cabrera. Empuja y empuja. Medio ganchito, se queda larga. El rebote para Bacini. No está mal lo que hace Cabrera, porque tiene Bacini 4 faltas. Claro. No está mal lo que está haciendo. Y aparte viene de meterla. Bacini. Ale. Julieta otra vez con Ornella. Sí, sí, camina. Pasos. ¿Usted la quería? Es como que lo pedís, lo tenés, Fede. Claro. Ahí se sienta Bacini. Igual fue bueno el partido de Bacini. No en números, pero sí defendiendo. Arriesgó, puso. Es una chica con mucha talla. Y bueno, lo puso a disposición, ¿no? Totalmente. A Maiken, una chica que sufrió muchas lesiones también, ¿no? Ornella Bacini. Fekire. A Maiken, Burani. Me encanta ese duelo con Santana. Va para un lado, va para el otro. Descarga, Cabrera. Ahora juega el uno contra uno ante Rubén. Diana Cabrera se pasa de largo. La salva Isabel Latorre Alcántara. Y a jugar con Julieta Le. Y Vélez se va al ataque y sigue ganando por 1. Ale, cortina de Rubén. Santana para 3, triple de Ornella, lo grita como un gol del fútbol Ornella Santana, triple para Vélez que se va arriba por 4. Y en qué momento, ¿no? En qué momento crucial que mete un triple cuando el partido es de ida y vuelta y está realmente para cualquiera y saca como un pequeño respiro el conjunto de Vélez. Fe quiere, se viene Flor Martínez en Obras, Puccetti, mucha talla en el conjunto de Obras ahora. Ahí va Diana Cabrera.
Le juega Santana, se la cachetea Ornella, la pelota rebota en Isabel La Torre Alcántara. A un segundo de reposición. Le queda un segundo, ¿no? Estoy viendo bien, ¿no? Sí, un segundo. Estamos un poco lejos de acá. Un segundo. A ver. En nuestro reloj de la izquierda se ve que borroso. Hay que tirar la pelota así para arriba, y, ¿no? Y que la vuelque... Claro. Vale, Liup. A ver, Flor. Burani, que gira. Buena defensa de Rubén. Recupera Santana. ¡Ay, casi roba Burani! Y sale jugando Isabel La Torre Alcántara. 1.5 para el cierre del partido. Arriba por 4 Vélez. Y La Torre Alcántara que pone la pelota en el freezer. Ahora conecta con Julieta Lee. Ahí está la ex Obras. Ale hacia el sexto. Pone el físico. Roba la falta de Fekiere. Tendrá uno más desde la línea. Con la valija de la experiencia, Julieta Lee roba la falta, convierte el doble y uno más desde la línea. Parcial de 5-0 a favor del equipo de Vélez. Puede ser un 6-0 en un momento que realmente el partido uno lo miraba y dentro de las imprecisiones que hemos visto, sobre todo en este cuarto, como decís vos, con el afán de que los minutos continúan y el partido no está definido, en un momento importante. Marra libre Julieta Lee, el rebote para Cabrera, las salidas con Amalquén Siciliano. Se postea Fekiere, Amalquén, Cabrera, Burani, Martínez, todo entrega en mano. Flor Martínez, intente por línea de fondo, le cierra el camino Ornella Santana. Ahora la conexión es con Cabrera, se lleva por delante el tablero, toma su propio rebote ofensivo. Fekiere para tres, afuera el lanzamiento, rebote de Linda Rubén. La salida para Isabel La Torre Alcántara, 52 segundos. Ale, Julieta la pelota, 6 arriba el conjunto de Vélez. Pisa la línea. Ahí está. Burani la mira a Julieta Lee porque en la salida tiró como un manotazo Julieta Lee y adivina dónde le pegó a Burani. En la cara. En la cara, siempre en la cara. Tiene un imán, pobre Burani. Pero pidió las disculpas del caso Julieta Lee. Se había enojado un poco Burani, pero pidió las disculpas la jugadora de Vélez. Bueno, tiempo muerto, ¿no? Pedido por Pirani, entrenador de Obras, porque sabe que quedan 47 segundos y la diferencia es de 6 puntos. Lo banca el chasquibum, perdón. Me encanta. Se va caminando y sigue hablando. Obvio. Ahora ya está por los baños y sigue hablando. Bueno, ¿usted qué haría? No sé, ¿se jugaría por un triple? ¿Se jugaría por un...? No, pensé que me decía qué haría en lugar de chasquibum. No. O sea, ¿usted qué haría? Porque ¿haría algún movimiento para triple? ¿Algún movimiento en el poste para que se juegue la alta bajo el aro para provocar el doble y la falta? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Este ataque? Sí. Cabrera uno contra uno al poste bajo. Me parece muy bien. Porque todavía queda un montón. Son 6 puntos. Sí, arriesgar el triple ahora no tiene una tiradora encima. O aparte no hay una jugadora que está, entre comillas, encendida para decirme la juego por esto. Ahí va. Ahí está Burani. Se apoya contra el vidrio. Regaló el doble Santana. Sin duda. Salidas del fondo. Y se viene la presión, ¿no? Ornella. Falta personal de Flor Martínez que pide disculpas, Flor Martínez. Sí, porque aparte está bien. La falta, evidentemente, lo que hizo Obras recién es... Espero unos segundos. Ay, tenía faltas para robar. Claro, espero unos segundos. No la puedo robar, hago la falta para cortar el tiempo. Ahí se sienta Alonso, que es a Castillo, justamente, ¿no? Para tener una jugadora más del perímetro que pueda llevar y trasladar la pelota. La salida del fondo será para Vélez. Empieza a cantar la gente de Vélez. Mucha gente de Vélez, ¿eh? Salida del fondo, Santana. Falta personal desde atrás de Diana Cabrera. Sigue sin llegar al límite. Sí, ya está. Ahora son dos. Partir de ahora, ya 2 puntos. Vamos a ver Santana cómo viene. Bueno, Santana, que lleva 15 puntos, 16 rebotes para ella. Viene 4 de 4 en tiros libres.
muy buen trabajo, ¿no? De tres recuperos y una tapa. Mirá la valoración. Terrible. 26. Va Ornella con el primero a la línea. Afuera. Importantísimo los tiros libres en estos momentos. Siempre hay que cerrar todas las ventanas, ¿no? Si le dejas abierta una ventana, puede entrar el frío por cualquier parte. Barnela con el segundo. Ahora sí adentro. 51-46. Gana por 5. Tiempo muerto que pide Francisco Pirani con 42 segundos. 7 décimas para el cierre del partido. Espera Quimsa en la final. Todavía no se define. Entre Vélez y Obras. Los equipos a la cancha, sáqueme la música, 42 segundos, 7 décimas, gana por 5 Vélez. ¿No le gusta bailar a usted? Pero, tiempo al tiempo. O sea, ¿me va a poner la música cuando estoy relatando? No. Si quiere le relato cantando, pero volvemos a la acción. A Maiken Siciliano, para un lado y para el otro. Buena descarga con Cabrera, 2 puntos rápidos de Obras. Ahora aparece Cabrera, se pone a 3 Obras. Uy, Dios mío. Y bueno, y ahora obviamente que pide minuto es el entrenador de Vélez. Bueno, ahora falta personal rápida y a la línea y para tener la última o defiendo un poco. Yo creo que hago lo mismo que hicieron anteriormente. Esperar unos segundos a saber si se puede robar y si no, automáticamente haría la falta. Hay que ver cómo sale Vélez, ¿no? Igual hay como más tiempo y solamente la diferencia de 3. Digo, defenderlo un poco más, ¿no? Claro. Ahí está, la defiende, pero con presión toda la cancha. Falta personal de Bereil sobre Sofía Castillo. Dejaron pasar a escasos 2-3 segundos. Y ahí, bueno, se vienen los cambios. Descienda Bereil, ingresa a Maiken Siciliano. Y qué importante son los tiros libres. Tiros libres, te voy contando que está bastante mal, va, bastante mal, flojo, porque tiene 8 de 20 Vélez, un 40%. Pero Sofía no había ido, ¿no? Pero, no. Y Obras, ya te digo, cuando tiene tiros libres, 8 de 13. También. Convierte los dos Sofía Castillo, 53 a 48. Se va a descansar a la cancha Alejandra Alonso, claro, para defender. Fekir en la reposición, a Maiken Siciliano en la reposición. Buena presión toda la cancha de Vélez ahora. A Maiken, cruza la mitad de la cancha. El bailecito y la descarga. Flor Martínez, Fekir para 3. Largo el lanzamiento.
Pelea Alejandra Alonso. Sí, falta sí, personal pie, de Flor pie, Martínez pie. Sobre Alejandra Alonso, ¿no? No, le pegó, ¿no? A la canadiense, ¿no? Sí, sí. A reponerle de costado. Bueno, se viene el cambio de vuelta, ¿no? Entra Castillo, se sienta Alonso. Gran trabajo de Alonso, ¿no? Sí. Se la ve cansada, agotada, dejó todo. Es lo que decís vos, ¿no? Hay momentos o jugadas o situaciones que no están en las estadísticas en sí y son igual de importantes que por ahí o convertir un doble o hacer una buena cortina o una asistencia. Bueno, hoy tuvo un momento Alejandra Alonso que mete el triple y después mete el doble que fue fundamental. Claro, fue eso, totalmente, sí, sí, sí. Castillo corta con el primer lanzamiento. Este libre es importante para Vélez. Y sí. Y lo suma Sofía. A la cambio cancha Alonso, salís Castillo. Es un ida y vuelta. Muy de volei, ¿no? Cierra cambio. 54-48, 18 segundos. Fekir que intenta meter la pelota en la cancha. Recupera a Flor Martínez. Y ahí va Florencia. Se para de tres puntos. El lanzamiento corto. Pelea Santana en la salida. Falta personal. Y todos hacia el otro lado por el Cornela. Tendrá libres del otro lado. Y bueno, ¿no? Se está dando un poco la lógica, como digo, ¿no? En el caso de que gane Vélez, justamente juega en la final el primero contra el segundo, ¿no? No, ¿sabes que me quedé pensando? No es que le iba a contradecir. No. Me quedé pensando en ediciones anteriores, pero para mañana le traigo la tarea hecha. A ver si siempre juegan las finales el primero y el segundo de la fase regular. Sí. Claro. En apertura sí. Pero bueno, iremos más atrás en la historia, en las 5 ediciones. A ver, ¿no? Mañana lo vamos a traer, no se preocupe. Y no la voy a hacer jugar, se lo voy a decir yo directamente. Fekiere, Flor Martínez. Vélez se mete en la final. Intenta el último triple. Flor Martínez adentro el triple, se pone a 5. Salida desde el fondo. Falta fuerte. Pero el choque de Flor Martínez, la falta personal de Flor sobre Isabel La Torre Alcántara. Vélez en la final, mañana partidazo a partir de las 9 de la noche. Quimsa Vélez en la pantalla de Deporte B a partir de las 9 de la noche. Así que agende, sábado a la noche. Lindo partido para ver en la pantalla de Deporte B. La pantalla de las finales de la Liga Femenina de Básquetbol. Mete los dos Alcántara. La reposición, se consume el tiempo, se termina el partido. Victoria de Vélez, 58-51 sobre Obras. Quimsa y Vélez, mañana la final a partir de las 9 de la noche, como le decía en la pantalla de Deporte B. Se cierra una nueva liga femenina y como siempre lo estaremos disfrutando en la pantalla de Deporte B hoy por la Liga Contenidos y en la previa de mañana a partir de las 7 también por la Liga Contenidos. La final entre Berazategui y Vélez de la Liga de Desarrollo. Así que esta vez Vélez tiene la chance de meterse en las dos finales, tanto de Liga de Desarrollo como de la Liga Nacional. Así es, números rápidos. Santana realmente en gran trabajo de ella. 18 puntos, 17 rebotes para ella. Y por el lado de Obras Vázquez Cabrera, 13 puntos y 9 rebotes. Burani, 7 puntos, 13 rebotes para ella. Pero bueno, creo que si uno mira los números, realmente Santana ha tenido una noche impecable, ¿eh? Más allá del trabajo que tenemos que destacar de Alonso, ¿no? Porque realmente ha sido una guerrera, por decir de alguna manera. Nos vamos. Mañana nos reencontramos con la pantalla de Deporte B, la Liga Femenina, con el streaming oficial de la Liga, con la final en la Liga de Desarrollo. Seguimos disfrutando una nueva Liga Nacional Femenina en el streaming oficial y mañana por la pantalla de Deporte B. Que tenga una buena noche de viernes. Nos reencontramos con mañana con mucho más básquetbol de la Liga Femenina Nacional.